amigos de nuevo con vosotros en este vuestro programa, Logos Estudio, donde abordamos un tema muy importante, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Hoy tenemos con nosotros al pastor Sergio Martorey, que se encuentra aquí entre nosotros y es también un colega nuestro que también pues, ha realizado diferentes programas, entre ellos uno muy particular que lo han estado siguiendo muchísimas personas, que es sobre el estudio profético de las escrituras. Bienvenido, Sergio. Gracias, Javier. Es un placer estar aquí contigo y bueno, esperemos que el Señor nos inspire hoy para que podamos aportar cosas interesantes sobre este tema que me parece muy interesante. Fenomenal, Sergio. Eh, antes de entrar de lleno a lo que es el Espíritu Santo, vamos a, a preguntarte... Eh, ¿En qué estás actualmente aquí en, en Madrid? ¿Qué estás desarrollando? Bueno, yo soy pastor de la iglesia de aquí de Alenza, central, y también llevo otra iglesia que está en San Sebastián de los Reyes. Y bueno, hacemos diversos trabajos para la comunidad, nuestra, y también para la comunidad de, de todo nuestro entorno. Hacemos eh, muchos trabajos también sociales de cara a personas sin hogar, bueno. eh, visitación de cárceles. Eh, es decir, todo tipo de ayuda, pues igual que jesús lo hacía, no? buscaba ayudar a las personas. nosotros también buscamos esto, aparte de poder llevar también el, el evangelio y la esperanza que tenemos. ¿no? pues enhorabuena, eh, sergio, por la labor que estás desarrollando como pastor en esta iglesia y también en la iglesia de san sebastián de los reyes. vamos a entrar en tema, y en esta ocasión hemos titulado a nuestro estudio el Espíritu Santo obrando tras bambalinas. ¿Y qué es una bambalina? Bueno, pues es, es esas tiras colgadas de un telar a lo largo del escenario. Significa que el Espíritu Santo, bueno, pues está detrás de esos telones, eh, tras bambalinas, mirando todo el teatro que se está desarrollando en este mundo, pero siempre pendiente de todo aquello que se está haciendo porque el espíritu santo efectivamente quiere entrar quiere ayudar quiere asistir a la criatura que muchas veces nos encontramos bueno, desvalidos de lo que es la ayuda de por nosotros mismos de lo que es la ayuda para que podamos seguir hacia adelante y quiero comenzar con un versículo interesante que se encuentra en Juan 1614 que dice lo siguiente Juan 1614. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, lo cierto es que no recibe en las Escrituras la misma atención prominente que el Padre y que el Hijo. Pero sin embargo, vemos que está involucrado en la creación, está involucrado en la inspiración. y también en en muchísimos elementos que son importantes en la Biblia, en la concepción virginal de María. La pregunta es que él se ha presentado eh, como muchos símbolos. Él se ha presentado como fuego, como aceite, como paloma. Pero, ¿qué te parece el compararlo o ilustrarlo con el viento? Bueno, está muy interesante todos los símbolos que representan al, al Espíritu Santo en la Biblia, ¿verdad? Pero el viento es muy interesante porque el viento aparentemente no lo vemos, ¿verdad? Mm. No, no, no lo sentimos, sin embargo, nos moriríamos en cuanto dejara de haber viento en este lugar o dejara de haber oxígeno. Así es que creo que el viento es eh, muy importante. El viento no lo vemos, pero el viento tiene un poder increíble. El viento puede llegar a, a arrasar cuando sopla con mucha fuerza, pero también es una brisa suave que nos refresca que nos da aliento cuando estamos eh, con mucho calor así es que eh, el papel del viento es muy interesante en cuanto al espíritu santo el propio Jesús eh, dijo que el espíritu santo era como el viento que eh, se sabía, eh, no se sabía dónde venía no se sabía hacia dónde iba pero se sentían sus efectos es decir está ahí y lo primero que nos aporta el viento o que nos aporta el aire es vida totalmente Aporta vida <laughs> Totalmente, este versículo al que hace referencia, donde dice: el viento no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pero ahí está. ¿Eh? Es capaz de mover grandes barcos, es capaz de mover grandes molinos, y la verdad es que, ¿de dónde viene? Así es el espíritu, ese, ese neuma. ¿Eh? Que también es eh, la misma palabra en griego lo está diciendo, ¿verdad? Y además es capaz de estar en todos a la vez, porque el viento está en todos a la vez, Ajá. es el que aporta vida a toda la humanidad. ¿Eh? La verdad es que Jesús, compararlo eh, al Espíritu Santo con el viento, eh, le da un carácter misterioso, ¿eh? le da eh, un carácter que. ¿Dónde se encuentra el Espíritu Santo? Porque las mismas palabras de Jesús dijo, mirad, es necesario que yo me vaya y venga otro que consuela, el Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo. Pero así como a Jesús los apóstoles lo veían, lo tocaban, le escuchaban, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? ¿Qué ocurre con ese misterio del Espíritu Santo? Bueno, como Santo? tú has dicho antes, el Espíritu Santo es el gran desconocido, es el que actúa detrás de las bambalinas, ¿verdad? Eh, prácticamente, la biblia no habla, eh, aparentemente, así muy directamente, salvo en algunos lugares del espíritu santo. se habla mucho del padre. se habla mucho del hijo. pero el espíritu santo es como lo que dejaron. está ahí, medio desaparecido, no? y yo siempre lo comparo con una familia. verdad? una familia tiene el padre, uh -huh. tiene el hijo. y ahí nos falta un personaje que sería la madre. de acuerdo. el cristianismo. Eh, sobre todo la iglesia católica pues, ha, ha, hecho, ha dado una preponderancia tremenda a la madre carnal de jesús, no a, a la virgen maría. maría. Eh, y su papel es muy importante en, est en, esta, en esta tierra porque fue la madre de jesús muy bien. pero y en la familia celestial. en la familia celestial eh, es muy interesante porque muchos teólogos eh, comparan la labor del Espíritu Santo con la labor de una mujer. Y muchas características del Espíritu Santo tienen que ver con la labor de una mujer. Y si tú ves una madre enamorada de su esposo, ¿verdad? Y de su hijo, sobre todo, porque sería esta la familia mínima, es muy interesante. Si son tres personas en el cielo, pues Dios ha querido crear también en la tierra la familia como el núcleo de nuestra sociedad, también con tres personas. Entonces ahí tendríamos al Padre, al Hijo. ¿Y quién habla del Padre y del Hijo? ¿Quién, quién se le llena la boca de, de hablar de ellos? Pues es la Madre. Sin embargo, la Madre no habla nada de ella, ni de sus trabajos, ni de todo lo que hace para mantener ese hogar unido, para que esté todo funcionando. Esa es la labor del Espíritu Santo. Es decir, es, es esa labor... ¿eh? De esa mujer que está hacendosa está... desde la mañana a la noche, se acuesta a la última, se levanta a la primera, y está trabajando para Bastante que medida. todo funcione absolutamente. ¿no? Así es que es, es muy interesante. Incluso cuando eh, en un momento dado Jesús realiza su primer milagro, ¿no? eh, ahí tenemos a, a, la mamá, a la madre de Jesús que eh, le dice a aquellos sirvientes, cuando se acaba el vino en aquella, en aquella boda, ¿no? en bodas de Cana. ella dice una frase muy interesante, ella le dice a los sirvientes... Haced todo, todo lo que Él os diga. Y esta es la labor del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo justamente es, detrás de las bambalinas, llevarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo, ¿verdad? Constantemente, Constantemente hacer que todo funcione para que nosotros encontremos a Cristo en nuestra vida y Cristo pueda dirigirnos. ¿no? Es, es, es realmente esa la labor. ¿no? Está bien la comparación que has hecho también de de la madre con el Espíritu Santo, porque trae consigo todas estas. Eh, todas estas puntualizaciones, que el Espíritu hace lo mejor en el, en el hogar, lo mejor para su hijo y, y obra donde, donde le place para que ese hogar, para que esa casa, para que esa familia siempre vaya constantemente hacia adelante. Mi pregunta siguiente es la, es, es la que ahora te voy a comentar diciendo, ¿podemos decir que el Espíritu Santo participó en la creación de los cielos y la tierra? ¿Juega un papel muy importante también en la recreación del ser humano? Yo creo que las dos cosas van unidas. ¿eh? La creación de nuestro mundo mm -hmm. tiene mucho que ver con la recreación. Yo siempre digo que un artista como Dios, que es un creador, que es un artista, cuando crea el mundo, pues no lo crea porque sí y sin un plan determinado. Es decir, un artista cuando se plantea crear un cuadro, pues él piensa qué mensaje va a transmitir con ese cuadro, qué quiere pintar ahí, en qué orden lo va a hacer, qué colores le va a poner. Todo eso lo piensa claramente un artista. Cuando Dios crea nuestro mundo, lo crea ya pensando en algo. Él tiene una preocupación en su mente. Y la preocupación es que ya en ese momento hay alguien que se ha revelado en el cielo y está dispuesto a atacar la tierra y está dispuesto a destruir la obra de la creación así es que cuando él pinta el cuadro en la forma que lo hace en el orden que lo hace en el tiempo en que lo hace porque por qué lo hace en seis días cuando podía haberlo hecho en un instante verdad por qué lo hace en ese orden determinado a veces ilógico científicamente porque vemos que de repente el, Pone ahí los árboles y la hierba y todavía no ha creado el sol. ¿Cómo van a vivir los árboles y la hierba sin el sol? Sí, en ese tercer claro, día, entonces, todo eso nos, nos invita de alguna manera a pensar que Dios está transmitiendo un mensaje ahí. ¿no? ¿Por qué crea al hombre del polvo de la tierra? Es decir, lo saca del polvo. Eh, todo esto me está indicando de alguna manera que Dios me está diciendo: Oye, mira, de la misma manera que yo estoy creando esta tierra, a ti te voy a sacar de la tierra. Para que si un día el enemigo os vence y el pecado entra en este mundo, la misma forma que yo he empleado en crear la tierra es la forma en que te voy a redimir a ti. En el mismo orden, de la misma manera. Así es que de alguna manera la creación es un mensaje subliminal de cómo Dios va a recrearnos. ¿Y qué tiene esto que ver con el Espíritu Santo? Porque allí estaba el Espíritu Santo moviéndose. Claro, el primer texto ¿Eh? de la Biblia, ¿verdad? Ya nos claro. dice que el Espíritu estaba... Se movía sobre la faz de las aguas revoloteando, dice literalmente el término hebreo, ¿no? revoloteando o incubando, también se puede traducir por incubando, incubando eh, esa creación, preparando esa creación de Dios, ¿no? Así es que qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, porque si el Espíritu Santo tiene que ver con el aire, el aliento de Dios, la vida, pues es el que de alguna manera junto con el Padre y el Hijo, estuvo involucrado. Hay textos que nos dicen que el Padre estuvo involucrado en la creación, que el Hijo claramente estuvo involucrado en la creación y que por Él todas las cosas fueron, fueron hechas. Creadas, sí. Pero también hay textos que nos dicen que el Espíritu Santo estaba ahí en esa creación, ¿verdad? Revoloteando sobre, sobre, esa, sobre esa creación. De hecho, cuando en ese sexto día, cuando crea al Adán, ¿eh? Dice que Dios lo crea de la tierra y luego le da el ruaj, el ruaj, ¿eh? le da ese aliento, uh -huh. el aliento de vida, uh -huh. que no es ni más ni menos que el espíritu, que uh -huh. es el que da vida. Uh -huh. Nos dirá Jesús uh -huh. después en uh -huh. Juan 6, el espíritu es el que da vida. Y efectivamente, ese, esa, esa tierra que Dios ha modelado con sus manos, porque es una manera también eh, bonita y agradable de ver cómo Dios... Eh, modela con sus propias manos lo que no había hecho antes. Uh -huh. Antes hablaba y era hecho. Decía y era hecho. Era la palabra. Pero ahí ya él, se, se, de una manera directa, se involucra, modela ese cuerpo, ese Adam, y al final dice: Bueno, y ahora te doy el ruaj, el espíritu. Y entonces se conforma. Ese, esa tierra y ese ruaj es el nefesh, uh -huh. el alma viviente, uh -huh. el ánima, ¿no? Uh -huh. Alma viviente que es de lo que se compone el ser humano. Tierra más espíritu es el. Y hay más ideas interesantes en, en, esta, en estos textos que hablan de que la creación es la obra de las manos de Dios. También hay textos que me dicen que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Ah, ¿sí? El dedo. Así es que bueno, pues Dios tenía diez. Dedo se supone antropomórficamente hablando, ¿verdad? O en esas comparaciones que hace con el ser humano. Así es que, de alguna manera, bueno, si es el dedo de Dios, él estuvo modelando con su propia con su mano propia manos. a esos seres humanos sacados de la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo está muy implicado en esa creación. ¿eh? Sí, hay unos versículos interesantes, por ejemplo, en Salmos 104, 29 y 30, que dice: Escondes tu rostro y se espantan. Les retiras el aliento, dejan de existir y vuelven al polvo. Envías tu soplo y son creados. ¿Cómo está eh, totalmente relacionado el soplo, el aliento, el viento con lo que es la vida? Quitándoselo se queda sin vida. El Salmo 33, también tienes Salmo 33, 6, dice por la palabra de Jehová. Los cielos mismos fueron hechos, y por el espíritu de su boca, Ajá. todo el ejército de ellos. O sea que el espíritu de la boca de Dios fue el que Le realizó, vida. les dio vida, es decir, Qué bueno. eh, les aportó. <laughs> Ahí, ¿eh? Es interesante, ¿no? Los símbolos que emplea para que nosotros también podamos deleitarnos estudiando la palabra. Y ver cómo a través de todos estos símbolos el Espíritu Santo vuelve otra vez ahí tras bambalinas diciendo que estoy yo aquí. No me veis, pero sí que me vais a sentir porque sí que estoy yo con vosotros. Estoy, nunca os dejaré. Eh, muchas veces nos hacen la pregunta Sergio, y bueno, hemos sido pastores y a veces vienen nuestros hermanos y dicen: ¿Qué suerte tuvieron los apóstoles que estuvieron cerca de Jesús? que tocaron a Jesús, que escucharon directamente a Jesús. Ay, si tuviéramos eso. Pero el problema es que eh, eran así y estaban felices y contentos cuando estaban cerca de Jesús. Pero la palabra de Dios nos dice muchas veces que cuando se separaban de Jesús eran aquellos hombres y mujeres que tenían todas estas obras eh, humanas en su corazón y volvía a salirles este, este ego suyo. Cuando Jesús dice aquellas palabras, es necesario que yo me vaya y venga el Espíritu Santo, este Espíritu Santo, como tú muy bien has dicho, es el omnipresente. Ahora ya lo podemos tener todos en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí, es interesante. Antes, que, no. Es interesante que la Biblia nos muestra que el pecado creó una separación de nosotros con Dios, de nuestro mundo con Dios. Todo el proceso que nos muestra la Biblia en el proceso de salvación... Es un proceso en el que Dios se acerca al hombre, es decir, Dios viene a encontrarse con el hombre. Todo el Antiguo Testamento es Dios hablando, inspirando, eh, pero es Dios como en los cielos, que de vez en cuando aparece, me encuentro con Abraham, me encuentro con determinados personajes de la Biblia y vuelvo a desaparecer, ¿verdad? Uh -huh. eh, luego tenemos a Cristo, que es Dios con nosotros, es decir, es Dios caminando. ¿Eh? hay un acercamiento ya mayor, mayor completamente se ha convertido en un hombre ¿eh? está con nosotros es manuel no dios con nosotros, dios con nosotros. pero luego <laughs> él dice va a venir lo mejor porque lo mejor es que dios tiene que estar dentro en de dios, vosotros. vosotros y esta es la labor del espíritu santo es decir el espíritu santo es la parte de la divinidad que va a entrar en nosotros para transformarnos desde dentro porque desde fuera, bueno, yo puedo influir, pero ¿cómo puedo realmente cambiar una persona? Solo la puedo cambiar desde dentro. Tengo que cambiar sus pensamientos, su corazón, sus sentimientos, sus deseos, todo eso lo tengo que cambiar. Y esa es la labor del Espíritu Santo. Así es que realmente la labor espectacular de la divinidad, eh, la de Cristo, fue fundamental. Pero gracias a que Cristo muere, paga el precio de nuestra redención, entonces puede venir el Espíritu Santo. Entrar en nosotros y terminar esa transformación que Cristo ha iniciado. ¿no? <coughs> Al principio era una teofonía, ¿eh? luego Cristo, como has dicho, Cristo en nosotros, y luego el Espíritu Santo. Y es el gran misterio que dice Colosenses, que quiero eh, leer a los telespectadores. Dice Colosenses capítulo 1, 26, Dice así: El misterio que había estado oculto. Desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Fantástico, ¿no? Lo Fantástico. que Pablo estaba diciendo Fantástico. a los cristianos de Colosas. Entonces, la siguiente pregunta. Es interesante porque ya vemos que hay, que modelan algo, alguien modela ahí y quisiéramos eh, hablar un poquito sobre esto. ¿Por qué se decidió que el Espíritu Santo diera habilidades a hombres para la construcción del santuario que le fue mostrado a Moisés, cuando podía haberlo construido él mismo? Sí, esto es muy, muy interesante y además viene muy bien después de la creación. La creación, bueno, se malogró justamente debido a, al pecado de Adán y Eva. Y a través de ellos, pues todos sus descendientes están perdidos de alguna manera. Y en el momento que yo me separo de Dios, que esto es lo que decidieron hacer a y Eva, automáticamente estoy muerto. Estoy muerto porque la fuente de la vida, el aliento de vida, <laughs> es Dios. Eh, si yo decido que no quiero el aliento de vida, que no quiero el espíritu, que no quiero aire en esta habitación, ¿qué va a pasar? Porque automáticamente, a bueno, pues Dios me deja en mi libertad, pero yo me moriré. Porque yo me voy a morir sin oxígeno, me voy a morir sin aire. Pues es lo mismo que se plantearon a Daniela. Bueno, yo paso de Dios, me independizo de Dios. Entonces Dios tuvo que crear eh, todo un proyecto que ya se había planteado, porque ya se había planteado desde la eternidad. Sí, este plan de salvación. ¿eh? Que es el plan de salvación. Ahí, claro. Y sí. el plan de salvación, ¿cómo se lo hago entender? a estas criaturas que están tan alejadas de mí, cómo se lo hago entender esto, cómo les hago entender que les amo, cómo les hago entender que les quiero, cómo les hago entender todo el proceso que yo estoy dispuesto a hacer por ellos, cómo se lo hago entender. Entonces Dios, pues saca un pueblo de Egipto, ¿verdad? Que estaba completamente metido en la esclavitud, embrutecido, eh, y, y es fantástico porque se lo lleva al desierto, allí a un lugar aislado. Y dice, bueno, ahora vamos a empezar aquí unas clases magistrales, ¿eh? unas clases en las que os voy a intentar explicar un poquito quién soy yo, cuáles son mis normas de convivencia con vosotros y qué proyecto de vida tengo para vosotros, ¿verdad? Porque yo no quiero que volváis a la esclavitud de la, la que vez. os he liberado. Quiero que os mantengáis libres, quiero que os mantengáis en comunión conmigo, quiero que emprendamos un camino a, al cielo, ¿no? A la Canaán, eh, a la que les iba a llevar, que era. Un símbolo de la gran canaán celestial que un día el Señor va a montar. Entonces, ¿cómo se lo explico yo esto a estos niños espirituales verdad que tengo aquí? Entonces, Dios, que es muy inteligente, pues, dice, oye, pues la forma de enseñar a un niño es a través de imágenes. Porque un niño no puede entender de otra manera bien. Entonces, voy a empezar explicándoles a través de símbolos, imágenes, ¿verdad? ¿Cuál es mi proyecto para con ellos? Así es que, lo primero que dice es voy a vivir con ellos. Sí, aquí dice el versículo y sigue con el, la exposición muy interesante, pero también para los telespectadores en Éxodo 25, 8 dice: Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Exacto, una tienda. Vamos es decir, a hacer una tienda. Un santuario era un tabernáculo o una tienda muy, muy especial que Dios quería plantar en medio del campamento para que ellos entendieran que Él quería estar con nosotros, que Él quería estar ahí en medio. Y desde ahí. Dirigir de alguna manera nuestra vida para que no volviéramos a caer en la esclavitud. Y entonces empieza a construir un tabernáculo de una manera especial, de una forma especial, con un montón de muebles diferentes, con materiales diferentes, con una serie de rituales que todos estaban centrados en un punto. Y era en la muerte, en el altar que estaba allí en la puerta del Cordero, ¿verdad? Que moría cada mañana temprano y cada anochecer, cada y que representa, como dijo Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que todo centrado en ese Cordero que viene a quitar el pecado del mundo, ahí está el santuario. Pero claro, tenía que haber alguien muy capacitado para poder trabajar. Esa tienda tan exquisita que iba a llevar materiales como oro, plata, piedras preciosas, engastadas, eh, telas riquísimas. Eh, ¿Quién iba a trabajar? ¿Quién iba a saber hacer aquello? Porque Dios iba a morar allí dentro. Entonces, ¿quién iba a tener la capacidad suficiente para, para crear ¿no? todo aquello tan exquisitamente que nadie se llevara a error? Porque cada cosa que se plantaba allí era un símbolo. Del plan de la salvación. Que Así es que decir. yo no puedo deformar y hacer el arca de la alianza como a mí me dé la gana. Tengo que hacer el arca de la alianza como Dios lo iba a mostrar, a decir. ¿Y quién iba a inspirar? Pues el que inspiró fue el Espíritu Santo. E inspiró a dos hombres en particular. Quiero leerles también este versículo tan interesante en Éxodo 31, del uno en adelante, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar, inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Fíjate como también involucrado el Espíritu Santo en elegir a aquellos hombres que iban a tener ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de diseño, ese, esa manera de poder construir aquello que Dios quería que efectivamente se realizara bajo los, mínimos, los más mínimos detalles para darles a conocer no solamente a ellos, sino también a nosotros, a través de esos símbolos. Que todo tenía un significado espiritual. Fantástico. Y también es muy interesante, porque cuando vemos de qué tribus escoge Dios a estos dos hombres, vemos que Bezalel lo coge de la tribu de Judá, de Judá, que era la tribu que encabezaba las marchas, era la tribu líder. Así es que, de alguna manera, coge de la tribu líder a un hombre para que lleve aquella obra. Pero es muy interesante, porque a Oliab lo coge de la tribu que iba a la cola. La, la, la de última de las tribus. La ¿Tribu de, de coge, eh, de la tribu de Dan, <laughs> coge a Oliab, eh, y lo pone allí, junto con el líder, para que los dos trabajen, para que los dos, y a los dos los inspira, y a los dos, Entonces, esto es muy interesante, porque hay personas que pueden decir, bueno, yo soy un simple miembro, soy una persona que he sufrido mucho, soy una persona que tengo muchos problemas, Dios no se acuerda de mí, pero el Espíritu Santo sí se acuerda, Total. y se va a coger al último de la fila, ¿Eh? <laughs> al que no vale nada, al que se cree que está allí y que ha olvidado de Dios, a ese lo coge y lo pone allí en una labor de una responsabilidad tremenda junto al líder, que sería Oliab, ¿no? junto a él, que sería Bezaleel, Junto a él lo pone y los dos trabajan unidos con muchos ayudantes, con mucha gente que de corazón hizo aquella obra para realizar aquella tienda donde Dios tenía que morar. ¿eh? Interesante todo lo que estamos diciendo para que nuestros amigos telespectadores desde casa también nos vayan siguiendo a través del estudio de la palabra con los versículos que aquí estamos tratando porque después de estos estudios pues tendréis ocasión de poder investigar por vosotros eh, por vosotros solos si hubiera alguna pregunta o tuvierais alguna duda pues no dudéis en, en llamarnos y sergio una última pregunta de qué formas o de qué maneras Glorifica el Espíritu Santo a Jesús. ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? Bueno, eh, de nuevo tenemos que entrar en el problema del, del, del gran conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? El problema es que Satanás, en el cielo, eh, cuando se rebeló contra Dios, había dicho que la ley de Dios no se podía cumplir. Es decir, el ser humano no podía guardar esa ley. Era demasiado para el ser humano guardar esa ley. Así es que el propio Dios, que es el que ha creado la ley, dice muy bien, pues yo voy a demostrar que esa ley como ser humano se puede guardar. Así es que yo me voy a convertir en un ser humano y voy a bajar a este mundo y voy a demostrar a los seres humanos que donde Adán fracasó, no se tenía que haber fracasado. Pero venía con todo el poder divino. Claro, el problema es que Jesús tiene una naturaleza única, ¿verdad? Es 100% Dios y a la vez es 100% hombre. Así es que es un individuo que es único en el universo, no hay otra naturaleza y esa naturaleza es un misterio para nosotros. Pero Satanás conocía esta naturaleza y Satanás sabía que tenía esa naturaleza doble. Así es que él que intenta hacer, él lo que intenta hacer a través de todo el ministerio de Cristo es que él saque su naturaleza divina para ayudarse a sí mismo frente a las tentaciones a las que les va a someter Satanás. Satanás no le hace la vida eh, fácil. fácil no. Desde el primer momento ya intenta matarlo, desde el nacimiento, con Herodes. ¿eh? Busca por todos los medios destruirlo, porque si lo consigue destruir, automáticamente su obra va a fracasar. Cuando ve que no lo puede destruir y él comienza su ministerio, entonces dice, muy bien, pues ahora intentaré que él saque su divinidad. Yo tenía un profesor en teología que decía, mirad, eh, esto es como si Dios, como si Jesús tuviese en su mano derecha su poder divino y en su mano izquierda su humanidad. Y entonces Satanás le dice, oye, vas a pelear conmigo y yo te voy a dar por todos los lados. Pero como a ti se te ocurra sacar la mano derecha, esa mano de poder de Dios que tienes tú ahí detrás, para ayudarte por un solo instante, tú perdiste porque tú eres un fraude, claro. porque sí. tú no eres un ser humano. Y frente a esto un ser humano normal hubiese fracasado, con lo cual mi teoría es cierta la ley de dios no se puede cumplir no se puede. y tú no puedes cumplir tampoco esa ley de dios como ser humano, si te ayudas con tu poder divino ahí puedes. Por eso cuando Jesús va al desierto, ¿verdad? Las principales tentaciones de Satanás son, no eres el hijo de dios, tienes hambre, ¿verdad? Pues ¿por qué no coges estas piedras que hay aquí? Tú tienes el poder de convertir esas piedras puedes en pan. Hacerlo. Claro, conviértelas y entonces, oye, creeremos en ti, ¿no? Y Jesús. Entonces, ¿cuál era la labor del Espíritu Santo? La labor del Espíritu Santo justamente era la misma que tiene con nosotros. Como ser humano, Cristo necesitaba ayuda, necesitaba poder del cielo para poder vencer. Así es que el Espíritu Santo lo unge, lo llena completamente en el momento de su bautismo, cuando Él va a comenzar su ministerio, para que todo el poder del Espíritu Santo esté a su disposición. Igual que todo el poder del Espíritu Santo está a nuestra disposición. Si yo lo pido al cielo, igual que con Jesús, Él está con nosotros. Entonces, eh, Él vino también a enseñarnos no solamente cuál era el carácter del Padre, él vino también a enseñarlo que lo que Él hizo nosotros también podemos hacerlo. Uh -huh. Él vino a saber, a hacernos saber cómo a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la meditación. Y a través de un bautismo diario del Espíritu Santo podemos llegar a conseguir las mismas cosas que Él hacía. Porque en un momento dado también Jesús dijo, mirad, yo hago estas cosas, pero vosotros mayores o grandes cosas haréis más que yo. ¿Por qué? Porque Él sabía el poder que tiene el Espíritu Santo. Y como has comentado, Jesús se anonadó, ¿eh? quitó todo lo que dejó. Aparte lo que era toda la gloria divina, y se empleó como humano, y aprendió obediencia, y aprendió sabiduría. O sea que Jesús poco a poco también pues iba aprendiendo de papá y de mamá, de José y de María, iba aprendiendo, hasta que también un día se da cuenta de lo que él era. Cuando llega uh -huh. al, al templo, al a templo, los doce años. A los 12 años dice, ahí va. Pero yo soy este cordero que aquí están degollando. Si el cordero derrama la sangre, este cordero a ver, a ver, a ver, a ver. Claro. Y entonces él va descubriendo todo aquello. quien le Luego... mostró eso justamente era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va enseñando como un maestro o un ayo, ¿verdad? Va enseñando a un niño que va creciendo. Jesús por eso era completamente completamente humano. Por eso Jesús nos dice en Juan en Juan. Eh, 16, 13 y 14 y también en el capítulo 15 y 26, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda, toda la, verdad. la verdad. Igual que guió a Cristo a toda la verdad, nos guía a nosotros a toda la verdad. Y dice que también da testimonio constante de Cristo. O sea, el Espíritu Santo da testimonio constante de Cristo. Esa es, esa es su labor principal, guiarnos a toda la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Así que cuando yo emprendo el estudio de la palabra de Dios y busco a Cristo en la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene inmediatamente, que está con nosotros, yo le pido ayuda a través de la oración y el Espíritu Santo viene uh -huh. y me indica correctamente cuál es la verdad, me indica, me lleva a Cristo. Por eso el Espíritu Santo insiste una y otra vez en glorificar a Jesús, uh -huh. porque Jesús dice, y él, el Espíritu Santo, me glorificará, tomará de lo mío. Y os lo hará saber. O sea que todo lo que nosotros tenemos de sabiduría, de, de conocimiento de la palabra de Dios y de Jesús, es porque el Espíritu Santo nos hace recordar. Exacto. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y es el Espíritu Santo el que tenemos a nuestra disposición diariamente para poder pedirlo. Porque también el Evangelista Lucas... Nos dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Gracias. Luego, condición para poder tener el espíritu santo es pedirlo constantemente claro, porque, bautizarnos constantemente. porque dios nos hace completamente libres el libre albedrío está permanentemente ahí y nosotros podemos elegir claramente si quiero la salvación o no quiero la salvación si quiero la salvación voy a cristo y yo soy como un cubo de basura verdad cristo me quita toda la basura de mi vida y una vez estoy limpio a través del bautismo entonces el Espíritu Santo viene, entra y me ayuda a que ese cubo no siga llenándose de basura, sino que yo pueda eliminar la basura que Satanás quiera meter a partir de ese momento dentro de mi vida. Ah, el Espíritu Santo al entrar elimina todo aquello que sale redunda. Pues muy bien, eh, Sergio, han pasado los minutos y bueno, pues te dejamos las últimas palabras para que puedas concluir y cerrar este estudio que hemos hecho sobre el Espíritu Santo tras las bambalinas. Bueno, pues simplemente pienso que el Espíritu Santo, igual que el aire que respiramos, como hemos dicho al principio, es vital para nuestra salvación, es el que realmente nos va a dar el poder para vencer el pecado que está en nosotros y tenemos que pedirlo igual que el aire que respiramos. Es decir, yo necesito del Espíritu Santo para que Él me ayude a triunfar sobre mí mismo y para que él me muestre toda la verdad, así es que es muy necesario que yo pida el Espíritu Santo, es vital para mi salvación. Muchísimas gracias Sergio por estar por haber estado con nosotros, esperamos que en próximos estudios también podamos compartir esta mesa y seguir estudiando y profundizando la palabra de Dios. Un placer. Y a todos vosotros queridos espectadores, gracias por estar ahí, por ser fieles a nuestros programas en esta televisión que trata de llegar a vuestros hogares, a vuestro corazón y sobre todo pedir y orar por el Espíritu Santo, que es lo que nos va a llenar y nos va a acercar a nuestro Señor Jesús, que es nuestro Salvador. Que el Señor os bendiga, que paséis una feliz semana y que podamos vernos en el próximo programa.